Así es, campeón. Me encuentro con Porfirio López, la figura del juego, pitcher ganador de esta tarde. Bueno, Porfirio, las impresiones de este juego, ¿cómo te enfrentaste al equipo de los Vaqueros de Montería? Buenas tardes. Bueno, ya buenas noches. La verdad es que un plan así que te digamos yo no llevé. Yo lo que me enfrenté fue, yo dije, yo voy a tirarla por ahí y que el señor reparta suerte. Como quiera, tiré unos pichos bien nasty. Me dieron dos cocotazos muy ricos ahí. Traté de siempre estar fajado y tratar de mantener la bajita y el resultado fue bueno. Bueno, Porfirio, con miras a la postemporada, con miras al round robin, ¿qué trabajo específico vas a empezar a trabajar desde ahora, de ahora en adelante? Hiciste una temporada regular perfecta. La verdad que al principio yo no quise trabajar mucho con los rompientes, porque desde enero sin jugar por la pandemia y todo eso. Pero ya sí, ya empecé a tirar los rompientes porque ya los bates están muy, muy agresivos. Entonces tenemos que ponernos agresivos y peligrosos los pitchers también. Tenemos que hacer un trabajo de ejecutar los picheos perfectos, los rompientes. Serás el pitcher número uno hasta el momento de lo que ha mostrado el manager Ner Horta en su staff de abridores. Serás el número uno en la postemporada, en el round robin. ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás preparado para esa responsabilidad? Bueno, la preparación está y ya si el señor del dueño del barco me dio el timón para que yo abra el primer juego, pues yo estoy ready para que sea. También el equipo puede poner a quien sea, hasta el bullpen a abrir, porque tenemos un picheo descomunal, gracias a Dios. Estamos ready. Ahí está Eduardo López, que está insoportable, tanto los abridores están que no hay paso con ellos. Muchísimas gracias, Porfirio. Felicitarte por ser la figura de este encuentro, campeón.